facultad de haberme sacado y de retirado la cita. Porque eso, la persona notificada me devolvió dicha notificación, ¿no? Entonces, esa es la preocupación. Acá su persona no está cumpliendo con ejecutar esa acta. Yo conversé con usted en reiteradas veces. Usted me dijo que la señora se iba a quedar ahí porque no había un lugar donde reubicarla. Entonces, ¿es su palabra o es la palabra y la decisión de ustedes, los señores regidores? Si en sesión de consejo se acuerda una, o se toma una decisión, es para cumplirla. Usted tiene que cumplirla y acatar simplemente las decisiones. No tiene por qué usted estar cambiándolo después. Esa es la preocupación que tiene mi persona hasta el momento y hasta la fecha la señora sigue consumiendo. Le han dado luz verde, no hay nada. Nunca se ha realizado hasta el momento nada. Ahorita están haciendo diligencias, pero con la señora Victoria sigue construyendo, no sé qué trámites o qué cosas pendientes que se estarán haciendo, pero me gustaría que usted al menos informe en esos momentos cuál es la decisión y no estar cambiando esa decisión mañana más tarde. No, hoy día digo una cosa y mañana digo otra cosa. Las decisiones que se acuerdan, a qué sesión de consejo se tienen que respetar. Yo no tengo que estar viniendo semanalmente, dos, tres veces a la semana, tocar su puerta y irme a presentar documento tras documento para que ustedes puedan hacer con su trabajo. Eso ya les corresponde a ustedes como autoridades. Es por eso que el pueblo les ha elegido. Yo no puedo esperar que de repente pasen 5, 6, 7 meses más y que la señora siga construyendo, se vaya a vivir. Acá se tiene que tomar la decisión. Si es cierto que de repente aquel procurador puede tomar la decisión de inmediato, sea loco, la persona que usted crea conveniente, que se lo haga. Yo no digo que de repente dejen o descuiden su trabajo que tengan que hacer con las personas que están damnificadas y que se dediquen a que de repente la situación o al desarrollo. Acá se tiene que ser por equitativo, porque hoy en día lo que estamos pidiendo no es de la noche a la mañana, son 4 meses que estamos esperando este tipo de decisiones, este acto que tiene que